Hola, buenos días a todos y a todas. A esta charla, amar la ciudad de nuevo, eh, es para mí un placer y un honor presentar a nuestro siguiente invitado, a Pierre Marie fred, que nos acompaña desde París, desde Francia. <laughs> Pierre creó en el 2019 el taller de urbanismo y arquitectura Atelier Isla, que sitúa la planta baja en el corazón del diseño urbano y que ha sido el hilo conductor de sus experiencias profesionales desde ese momento. Primero en México y después en París. Eh, al regresar de una experiencia universitaria profesional en México, donde trabajó en temas alrededor del peatón suburbano, comenzó una inmersión de 12 años como project manager en tres agencias parisinas. Al mismo tiempo, forjó su experiencia integrándose en la red Europe and Europe como experto en el comité técnico durante seis años. Enseñó proyectos en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Lavillet durante ocho años con Didier Rebois y ganó el premio en el concurso internacional Passage del Instituto para la Ciudad en Movimiento en Shanghai junto con Vicente Geteper. Durante cinco años colaboró con Bernard Guichen y se familiarizó con el proyecto urbano territorial en Rabat, en Marruecos, y en diferentes ciudades de Francia, como Estrasburgo, Saclay, Niza y Montpellier, así como en el plan de reconstrucción post-terremoto en Haití. En 2012 se unió al equipo de François Leclerc para supervisar los estudios urbanos del nuevo barrio de medios de Bruselas, así como el proyecto de ampliación del puerto de la Grande Motte. Actualmente, con Atelier Isla, está involucrado en docenas de proyectos urbanos estratégicos o como consejero de ayuntamientos en grandes y pequeñas ciudades francesas. Querido Pierre, bienvenido de vuelta a la Ibero Puebla y gracias por responder a nuestra invitación. Tenemos un tiempo aproximado de 30 minutos para que nos compartas tu experiencia y posteriormente tendremos un espacio de 15 minutos para tomar las preguntas del público. Para evitar interferencias a la presentación, hemos cerrado los micrófonos y cámaras, pero todas y todos están invitados a hacer sus preguntas y comentarios en el chat de la sesión y yo los leeré al finalizar. Pues sin más, Pierre, te dejo ahora la palabra y bienvenido de nuevo. Hola, buenos días a, a todos y todas. Eh, solo para verificar si me, me, me escuchan bien. Vica, todo bien sí, con el te micrófono. Sí, escuchamos muy bien. Pierre. Bueno, bueno, sí. perfecto. Muchísimas gracias, Vika, por esa introducción muy generosa. Eh, muchísimas gracias a La Ibero para esta invitación. Estoy muy honrado de, de estar invitado para platicar esa media hora y luego el debate que sigue con ustedes, eh, sobre todo porque ese tema de cultura de paz en tiempo de crisis, cuando eh, La Ibero me envió la invitación, eh, me pareció una, un, un, un tema... Muy importante, estamos eh, en las noticias siempre hablando de crisis y entonces tomar un tiempo de hacer una pausa y enfocarnos un poco en qué sería la cultura de paz. Me, me pareció bueno, una excelente iniciativa de la Ibero y, bueno, otra vez estoy muy contento. Y, y además, eh, bueno, lo, lo dijiste un poco, Vika, eh, empecé. Eh, no, no empecé mi carrera, pero estuve un rato en México y ese tiempo en México y en Puebla ha marcado mucho mi forma de trabajar después, porque estuvo una experiencia muy rica eh, a nivel urbana y humana también para mí. Y por eso también eh, preparando esa, he preparado esta, esta presentación en cuatro partes y la primera sería cómo ese tema de cultura de paz y en tiempo de crisis. Cómo ha empezado para mí, digamos, eh, en Puebla. Y luego la segunda parte de camino es un poco a través de mi carrera universitaria y profesional, cómo ese tema de cultura de paz en tiempo de crisis o en políticas públicas con enfoque creativo y social, cómo lo he manejado eh, durante bueno esos 12 años. Y ahora eh, estoy en ses trabajando con Atelier Isla, un atelier que he creado desde tres años. Y ahora tengo una forma de trabajar un poco distinta y les voy a enseñar en la tercera parte eh, un ejemplo real de un proyecto, una misión en la cual he sido involucrado con todo un grupo de, de expertos. Y la he entregado hace poco y por eso creo que en, ilustraba un poco ese, ese tema, lo de la cátedra y luego una, una pequeña conclusión que sería más, espero, una bueno, introducción al, al debate que, que sigue como lo, lo dijo eh, Vica, eh, llegué a México por primera vez, fue en 2004, después de haber pasado un año de intercambio en Barcelona, en donde tuve la gran oportunidad de, de conocer a muchos mexicanos y mexicanas que todavía son mis amigos. Y durante todo ese año estuvimos en la ciudad de Barcelona pasando mucho tiempo en el espacio público, en las calles, en las plazas, bueno, también en la en la universidad estudiando de forma muy seria también y durante todo ese año ellos los mexicanos me hablaban mucho de de su ciudad querida Puebla que era patrimonio mundial de de la UNESCO me hablaron mucho de su de su patrimonio arquitectónico también gastronómico ese paisaje los volcanes bueno todo lo que es parte de, de su ciudad y y entonces eh, después de este año en Barcelona decidí eh, pasar un mes en México de vacaciones para tener un poco más de tiempo con estos amigos. Pero ellos habían ya empezado la carrera, yo todavía tenía un mes de vacaciones, así que mi primer día en Puebla la pasé en la Ibero. Y, pero ellos se iban a clases, así que me confiaron a, a un grupo de, de estudiantes que ellos no tenían clase y lo divertido es que ellos me propusieron ir a tomar un café en la plaza. Y yo encantado de conocer por fin una plaza mexicana. Pero entonces fue bastante cómico porque yo me imaginaba una plaza clásica. Eh, pero me llevaron al centro comercial Angelópolis y entendí ese día que en México usaban la palabra plaza para un centro comercial. Y estaba todo confuso buscando en todos mis cursos de historia de arquitectura, historia de, de, historia de la ciudad. Dije, ¿a qué momento la palabra plaza que tiene sus raíces en el foro griego el lugar donde se ha inventado la república la cosa pública la república el lugar de, de la mezcla entre las personas y en donde se inventan las reglas del vivir juntos como esa palabra tan cargada de sentido que es la base de la ciudad se ha transformado en todo lo opuesto lo que es un espacio privado cerrado aislado de la calle, aislado del tejido urbano existente de la ciudad bueno, entonces eso fue mi mi, mi primera sorpresa pero luego me, me dijeron que bueno, me iban a llevar a un, a un barrio nuevo, eh, con muy bonita vista a los volcanes y la pirámide y, y ahí descubrí eh, eh, la gated community el fraccionamiento de la vista en la avenida atlizcayo en Puebla y fue un, un, un segundo una segunda gran sorpresa para mí porque yo antes de ver la vista hacia el paisaje, los volcanes lo que vi fue sobre todo un kilómetro de largo de muro eh, hacia la, la autopista y buscando otra vez en mis cursos de en mis memorias de cursos de historia de, de, del arte y de arquitectura para mí el muro en la ciudad se refiere siempre a una crisis fuerte, que sea la ciudad medieval en donde hay una barrera, un muro alrededor de la ciudad para defenderse de un ataque, o si no, en una historia más moderna, sería el muro de Berlín, pero ese muro que hacía, y es donde ellos me explicaron que era para defenderse también de la crisis que había en la calle por la violencia, el narcotráfico, y entonces sería el... el el primer impacto que podía tener una crisis, eh, esa crisis del narcotráfico y la violencia, que había generado unos barrios cerrados. Y, pero es lo que me habían enseñado en Barcelona: es que según los principios de Ildefon Cerda, el urbanista de Barcelona, es que para que una buena ciudad funcione se necesitan una calle cada 120 metros. Y eso significaba que en ese nuevo barrio faltaban ocho calles y no entendía bien cómo funcionaba. Por eso ese primer día en México ha sido, bueno, en Puebla ha sido muy importante para mí porque no entendía y me faltaban las llaves para entender esas, esas nuevas formas urbanas, pero luego me di cuenta que esos temas, atrás de lo que veía... El, se trataba del límite entre el espacio público, el espacio público y privado, y que yo siempre y luego el qué papel está jugando el comercio dentro de la ciudad, de qué forma es un motor o de qué forma va a, a cambiar un poco la, los núcleos. Y ya tenía casi la base de investigación para los 20 años. Y todavía estoy, estoy en esto y por eso me encanta estar aquí eh, otra vez. Bueno, luego la segunda parte, camino, es eh, más hablar de cómo he tocado ese tema de la forma universitaria y profesional. Eh, después de graduarme en París, hice un posgrado eh, desde París también, pero enfocado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en un tejido urbano totalmente diferente a lo que había visto en México, totalmente diferente también a lo que había visto en ciudades europeas. Pero llegué con mi escuela, hicimos talleres en, en Bogotá y llegamos en 2005. Y eso equivalía a cinco eh, o la mitad de una década de pruebas urbanas en donde lo, más bien era en la escala municipal, muchos alcaldes eh, querían trabajar sobre la percepción de la inseguridad en la ciudad. Al nivel nacional hacía... Diez años que estaban tratando, bueno, desde muchos años de tocar el tema de la inseguridad, este país y estas ciudades que en nuestra memoria colectiva solamente están relacionadas a crisis y casi guerra interna, la, la lucha contra el narcotráfico, etcétera Y lo que nos decían los de, de, de Bogotá es que con tantos años de crisis las calles se habían compactado y ya no había un lugar en donde no se sentía esa violencia. Y entonces la idea de esos alcaldes era de quitar cada señal de percepción de la inseguridad. Nos parecía un poco abstracto al principio, pero luego nos explicaron que tomaron unos ejemplos de unas, unas calles en donde quitaron barreras, quitaron muros, quitaron los no sé cómo se dice, los hilos con picos defensivos y la primera etapa era quitar lo que se ref, todo lo que se refiere a la violencia. Y en paralelo eh, trabajaron dos grandes ejes: que era eh, proponer una gran red de transporte público para todos los habitantes y, sobre todo, para ayudar a los barrios más pobres en, en, en las afueras, y proponer nuevas líneas de transporte muy eficiente y para cada terminal de autobús. Casi crear un nuevo núcleo de como una nueva centralidad urbana en un lugar en donde solamente había viviendas y calles. Y entonces en la terminal de autobús, la idea era pegar una plaza, un espacio público de verdad, eh, con una programación cultural de deporte. Cuando fuimos con la escuela allá, vimos un, un, un curso de deporte gratuito en el espacio público y luego añadir a. A, a este espacio público, una gran biblioteca. Lanzaron una gran serie de concursos importantes en donde los grandes arquitectos de, de Colombia, cada uno hizo su biblioteca. La idea era muy simbólica y muy fuerte de dar el transporte y la cultura en como grandes ejes de transformación, acompañando este, eso de, de bajar la percepción de la inseguridad. Y bueno, e, esta forma de, de hacer. Eh, yo la vi en esa, bueno, hace 20 años que lo, que lo inno, innovaron y eso se me hizo como unas grandes invenciones eh, con enfoque creativo y social, con impacto muy fuerte. Y estaba como muy motivado para de descubrir esas nuevas herramientas. Y luego, entonces, cuando empecé a trabajar, se lo, lo dijo Vika ahorita, estuve 12 años en, bueno, dos o tres grandes oficinas y mi primer jefe eh, se llamaba Bernard Reichen y él usaba mucho una palabra de, de Churchill, que dice, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Es muy provocativo decirlo, pero en su forma de adaptarlo, eh, Reichen es un gran arquitecto y urbanista especialista en la rehabilitación de patrimonio histórico. Y lo que decía Reichen es que cada crisis industrial que pegó eh, Europa al siglo XIX, siglo XX, siempre ha dejado un patrimonio, una estructura industrial, unas ¿cómo se llaman? Mm, naves industriales que en el momento crean un hueco en la ciudad, pero en un segundo tiempo es una oportunidad para reprogramar estos edificios patrimoniales y volver a, a pensar de otra forma la extensión urbana hacia unas, unos terrenos abandonados. Así que el segundo efecto de una crisis más bien era una, una oportunidad para ir construyendo la ciudad sobre la ciudad y evitar de construir la ciudad sobre terrenos naturales esa forma de pensar me ha inspirado mucho y así durante 12 años estuve tenido muchas grandes oportunidades de trabajar en grandes transformaciones urbanas Uh, un ejemplo muy cerca de, de donde estoy ahorita es, por ejemplo, el parque de la Villette, que no sé si, si se enteraron, pero que este edificio de ahí era un matadero y que esta gran nave industrial, entonces la, reno, la ha renovado Bernard Haysen, ahora es una gran, una polaridad cultural muy importante, un gran parque para, en la escala urbana, pero antes todo eso era industrial y dedicado al mercado de las vacas y, y de la carne en la entrada de la ciudad. Um, bueno, eso es un poco de forma muy rápida esos 12 años de grandes proyectos en los cuales he sido involucrado. Pero luego siempre pasaba momentos en donde volvía a pasar por unas calles, por ejemplo, por ejemplo, esta en el norte de París, que se me hacía súper aburrida y no entendía por qué. Todo, todas las etapas urbanas y arquitectónicas habían sido respetadas. A la derecha tenemos un equipamiento público, una escuela eh, de los años 2000 a la izquierda hay unos edificios de vivienda, no sé si es vivienda social o no, pero de los 90 hay una calle con una banqueta ancha, pero bueno, no hay, le falta vida, y entonces decidí cuando te Isla enfocarme también no solo en la forma urbana y la, y la arquitectura sino más bien cuáles son las recetas para darle vida a una a una, a una calle, porque es lo, es lo que me importa Ahora, y mi sentimiento en esos momentos bueno se, se parecía mucho a lo que hizo ese artista Nicolas Moulin en ese fotomontaje que se llama Vaciar París. Y esa imagen sirve para muchos debates. Porque cuando todos los parisinos dicen que París es la ciudad más bonita del mundo con mucho orgullo, pues ¿qué pasa cuando le quitan la planta baja? Pues, no le queda mucho, aunque las fachadas siguen siendo bonitas, pero no es suficiente para darle para que los turistas del mundo vengan a visitarla. Y, y eso le da también otro valor a lo que pasa, es decir, lo que Jan que, que Gell llama la ciudad a la altura de los ojos, y es que finalmente un valor que la ciudad tiene es todo lo que pasa entre, en, en las dos primeras plantas y lo que pasa en el espacio público. Y esta imagen me gusta relacionarla con, con este artículo que pareció en la vanguardia un, un, un periódico español en donde hablan de la tradición de tomar la fresca. Entonces, no sé si, si conocen esa tradición, pero es el hecho simplemente de salir su, su silla en la calle en la noche y, y para tomar el aire fresco, pero también tomar las noticias frescas del día. Y de hecho, vi un, una, un, un reportaje del alcalde de este pueblo. Y dice que durante el primer lockdown, cuando todos estaban encerrados en casa, que él tenía mucho miedo porque nadie podía desahogarse. Cada noche, en ese momento de que la gente sale a la calle, la gente necesita hablar porque es su costumbre y eso, eso también mantiene la paz social de estos pueblos. Pero ese artículo lo que trata es otra cosa, es que de repente hubo una queja de los peatones que ya no podían andar por las banquetas, así que se quejaron al ayuntamiento y el ayuntamiento tomó la defensa de la tradición histórica y recomendó a los peatones de ir caminando hacia la, la acera y recomendar a los automovilistas de estacionarse en la entrada de la ciudad y seguir caminando hacia el centro. Y luego... Entonces me dio risa esa bueno esa, esa explicación porque aquí le dan casi un valor a, a la costumbre de sacar la silla hubo un, ha pasado en un nivel casi de, de orden público de hay que protegerlo pero luego el alcalde ha ido más allá y ha montado toda la candidatura para que esa tradición sea patrimonial sea patrimonio mundial de la UNESCO, eh, en, en la parte del patrimonio inmaterial. Fíjense, eso combinado, aquí no hablamos tanto de la calidad arquitectónica, de la fachada que hay atrás, pero aquí lo importante es el uso en la calle. Y eso combinado con el patrimonio mundial de Puebla, de las eh, piedras de Puebla, bueno, los dos, bueno, me gustaría tener un debate sobre, bueno, los dos son, obviamente, es mejor tener los dos, pero cuando hay uno sin el otro, falta algo. Y bueno, empecé una pequeña investigación sobre eso de las sillas en la calle y me di cuenta que al final es algo muy español, pero también lo encontramos en Italia, en Suiza, pero también en arquitectura tradicional de tierra, en Malí, en África, lo vemos, bueno, en el norte del continente, en el sur, este, oeste, en cada tipo de contexto, países fríos, calientes, lo vemos siempre. Es casi parte del ADN de, de la ciudad. Y esto lo relaciono con unas investigaciones de Jane Jacobs, que es una americana eh, urbanista que hizo, escribió muchos libros y en 1961 dijo que era importante o que el principio de una calle es tener ojos en la calle. No son ojos de solamente para espiar a su vecino por la ventana. Simplemente el hecho de tener ojos en la calle ya dice que es lo que permite mantener la paz y garantizar la seguridad. Al contrario, una calle sin nadie y con muros cerrados se vuelve un lugar, puede ser un lugar inseguro, o por lo menos si no lo es, lo, lo percibes así. Y el, el urbanista Jan Gell, desde de, de Dinamarca, él inventó una forma de hacer diagnósticos urbanos, eh, que sea en México, en Australia, en todo el mundo, basados en, en dos criterios. Y sus criterios es medir el número de personas ancianas platicando en el espacio público y también el número de niños jugando en la calle. Porque atrás de estas dos cosas muy comunes se esconden muchos criterios de calidad urbana. Si los niños están ahí jugando en la calle, es decir, que no habrá un coche llegando, eh, así que es un lugar diseñado de forma segura. También si los abuelos, si los ancianos se quedan platicando un buen rato, es decir, que están so probablemente eh, en la sombra, que probablemente hay un árbol donde hace fresquito, y entonces, atrás de esa observación básica, entonces ya tenemos unos ingredientes de también de cuáles son las calidades que queremos dar a, a ese espacio público. Y sabemos que, bueno, estoy seguro de que este espacio público es base de lo que estamos buscando, de la fórmula eh, de cultura de paz en tiempo de crisis. Bueno, después de, de todo eso como lo que, que me nutre, <laughs> les voy a hablar un poco de, de un proyecto, de una misión que entregué hace poco. Eh, bueno, no sé si estudio de caso se dice, bueno, case study en inglés. Eh, es en la ciudad de La Courneuve. Que queda muy cerquita de, de París, a 10 kilómetros más o menos de, de París. Eh, para ubicarse es como el Cholula eh, de, de París, de Puebla. Entonces, los territorios que están dentro de la línea roja son proyectos que van a transformar de forma bastante radical el tejido urbano de, de esta ciudad, de esta ciudad de la Courneuve. Eh, equivale a 40% de, del territorio, de digamos, del gran centro. Es un momento importante. Y entonces el alcalde de la Courneuve pidió un gran momento de investigación eh, involucrando a los habitantes para darse, hacer una pausa y pensar. Ha lanzado muchos grandes proyectos, pero quiere, quiere necesita estar seguro de que va en el buen camino. Porque el pasado ha sido eh, bastante complejo para esta ciudad. Para cada parisino o cada francés, la Courneuve está directamente relacionado con esa historia de los 4.000, que era uno de los más grandes proyectos de vivienda, de 4.000 viviendas, bueno, con una forma urbana muy parecida a lo que tienen en Tlatelolco, eh, tejido urbano de barras y torres pero totalmente aquí desconectadas del territorio. Se llega por autopista, pero luego hubo una voluntad en esa época de aislarlo totalmente del resto del país. Esa es una típica típica de los barrios construidos después de la Segunda Guerra Mundial en la gran época de reconstrucción de Francia, en donde se necesitaba construir en emergencia muchísimas viviendas para recolocar los que habían perdido su vivienda y también para poder eh, para poder eh, bueno, dar una casa a los extranjeros que habían sido llamados para ayudar a reconstruir Francia. Estos barrios aislados no han vivido muy bien. La calidad de la construcción era pésima y el hecho de estar aislado ha generado mucha frustración para estos habitantes. Y entonces, siempre hubo momentos de rebelión urbana y mucha, bueno, mucha violencia urbana. Una de las primeras soluciones que ha sido propuesta en los años 90 o algo así fue: si la arquitectura es mala, la destruimos. Es la imagen que hay abajo. Pero hubo un efecto que era el contrario de lo esperado, porque los habitantes se sintieron súper ofendidos de que sus edificios, aunque el barrio estaba mal concebido, el hecho de destruir la, los edificios era como borrar también su memoria, borrar su presencia. Así que ha generado todavía más, más sentimiento de injusticia y todo esto. Bueno, eso era para un poco decir que hacer un proyecto en la, en la Courneuve hoy en día requiere conocer el pasado y entender que los habitantes hoy en día son muy inquietos y no tienen toda la confianza en la capacidad de, de un arquitecto o un urbanista de transformar las cosas de buena forma. Pero bueno, la idea del alcalde era lanzar un comité ciudadano, un equipo de 40 habitantes, que con un equipo de expertos trabajen juntos para pensar en el futuro de, de, de ese gran centro y de la compatibilidad del tejido existente con el tejido nuevo, de los habitantes existentes con los habitantes nuevos. Sabiendo que la idea es, la parte, es uno de los pueblos más pobres de, de los suburbios de París. Y, y la idea es también invitar a nuevos habitantes que ellos tengan un nivel social más alto para tener más mixidad eh, en estos barrios. Y la idea también del alcalde es que los habitantes existentes se expresen y todos se sientan legítimos de expresarse. Eh, es una ciudad muy cosmopolita porque tiene más de 100 nacionalidades distintas. Así que todos no hablan francés, pero el, el alcalde lo que quería es que en ese comité ciudadano que haya traductores para que alguien que no hablara francés pueda decirlo al traductor y que el tra traductor nos diga bueno que haya fluidez aunque la, la, el idioma sea una no sea una barrera bueno ese bueno ganamos el concurso luego les presentaré cuáles son lo, el perfil de los expertos del equipo pero ya, una primera tap etapa ha sido de seleccionar esos, estas 40 personas y la primera, el primer ejercicio que hicimos era ubicarse en el territorio, porque es un territorio como muy muy cortado en pedazos, con muchos tejidos o muchos barrios que no se hablan, primera cosa que para nosotros es muy fácil ubicarse en un plano, en una mapa en un mapa, pero para ellos era como complejo, ¿dónde vivo? Y entonces tú ¿dónde vives? Ah, del otro lado del periférico, de tal, bueno, ya, primera cosa. Segundo, era explicar la metodología que nosotros propusimos y eh, sobre la cual hemos sido seleccionados. Pero es un proceso largo de estar casi un año con ellos, viéndonos los sábados por la mañana y, y al principio compartir. Ellos, ellos como habitantes nos van a enseñar su forma de vivir en su barrio y nosotros como expertos pues podemos explicar cuáles son las etapas de estas grandes transformaciones urbanas y tratar de darles llaves de entendimiento cuando lo podíamos y cuando ellos lo necesitaban. Primera etapa era ir con ellos, que ellos nos guíen un poco en sus barrios y cada, eh, y cada camino era un buen pretexto para también hablar de subtemas. Por ejemplo, aquí, hablar de forma urbana. Tenemos casas, tenemos una torre o una barra muy alta y ese señor con el chaleco azul él decía ya no queremos de estos edificios altos estos vuelven a, lo, a los humanos eh, él decía que la arquitectura cambiaba en mal una persona así que él decía hay que volver a construir casas bueno. eh, luego ese otro otro recorrido que hicimos con, con muchas mujeres que ellas eh, nos llamaron la atención sobre la calidad del espacio público o la falta de calidad de ciertos espacios públicos en los cuales, por ejemplo, ellas no pasaban en la noche. Nos decían, esta calle... Eh, tiene un cine al final de la calle, pero las mujeres nunca van solas a ese cine porque la calle es oscuro y porque hay muchos bares en donde solamente hay hombres y ellas no quieren estar molestadas en la noche. Y una joven que tenía, bueno, unos 20 años, eh, ella nos decía que tenía un hermano gemelo o algo así, que por ejemplo su hermano pasaba mucho en ese parque y ella no porque tenía miedo también de que la molesten. Con Toda esa información ya teníamos también un diagnóstico de cuáles son los parámetros en donde hay que arreglar las cosas. Pero el primer reflejo que ellos decían es, si hay inseguridad hay que poner cámaras de video vigilancia. Y nosotros tratando poco a poco de hablar con ellos diciendo... Sí, está bien, tal vez en una primera etapa poner cámara de videovigilancia, pero también si se cambia el alumbramiento público, si este espacio está más trabajado para que haya más mixidad de funciones, no solamente cafés de hombres, sino otros programas donde hay más flujo de gente, tal vez una mujer se sentiría más cómoda en la noche. Era entre las ideas que ellos proponían y nosotros intentando enriquecer un poco cuáles son las alternativas a eso. Todo esto ha sido grabado porque una persona del equipo, Fanny, que está en foto ahí, ella eh, quiso hacer un retrato eh, acústico de, de la Courneuve en 2021. Y es algo también en donde ella lograba captar con su oreja muy sensible a veces unas personas que no se sentían cómodas de hablar en público, pues podían hablar en privado con ella. Y en general, lo que salía de, de, de esas conversaciones era súper interesante. Y todo esto, toda esa materia, la escribimos, la pusimos en, en mapas, lo escuchamos y lo tematizamos para sacar un poco cuáles son las herramientas en, donde, en las cuales podíamos eh, ayudarles a entender un poco cómo ellos podían ser útiles. En esa foto eh, explicó un poco quiénes son. ¿Quiénes somos nosotros? a Atelier Isla eh, con el toque eh, arquitectura y urbanismo. Jesús es más el paisaje. Benedict, el diseño gráfico. Los Sans de la Ville, que ellos manejaban todo el equipo. Ellos más en programación, estrategia de participación y animación. Eh, el podcast, Les Citizen. Bueno, mucha gente eh, como expertos. Pero luego había ellos, los ciudadanos. Y luego, al nivel eh, público explicamos cuál es el papel del ayuntamiento, del Estado, porque el Estado está pagando a esta ciudad una nueva salida de metro super eficiente para remover, para ofrecer también a los habitantes una capacidad de, 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 de moverse mejor en el territorio, pero también una parte era el de, el, la región y luego, bueno, un, una lasaña un poco compleja en donde intentamos explicar quién eh, quién estaba trabajando ahora mismo sobre qué zona, luego que venía 10 años después y que ya había sido empezado 10 años anteriores. Bueno, pero todo estaba todavía un poco más confuso para ellos. Luego hicimos ejemplos más centrados en unos barrios donde ellos vivían y siempre enseñando lo que iba a cambiar. Y por ejemplo, aquí habrá un parque nuevo, pues la idea era que ellos puedan expresarse sobre la programación de esos parques si era un parque más dedicado al deporte, a los niños o a un mercado o lo que sea. Y todo eso nutría también nuestras carpetas donde apuntaban todas las propuestas y necesidades de los habitantes. Eso es más un curso sobre urbanismo, ayudarles a entender un poco las cuestiones de densidad y forma urbana. Y ese es el último taller que, que hicimos, que en algún momento... Veíamos que había muchas dudas, que ellos pensaban que un gran proyecto así, seguro había una tranza política o una cuestión de lavado de dinero. Estaban como muy, muy preocupados de que todo esto no sea muy serio. Y, y entonces decidimos y hablamos con el ayuntamiento diciendo que teníamos que hablar de economía. Y los del ayuntamiento nos decían que, mmm, que no iban a entender, que era demasiado complejo. Pero al final lo que pedimos es que todos lo, los que están en la, la hazaña pública, eh, todos nos pasen sus datos, las cifras públicas, y que luego eh, hicimos dos columnas, una con los gastos, otra con la defensa Creo que se dice de otra forma, se dice, bueno, ya no sé. Eh, y entonces de una cosa, en una, en una columna decíamos, bueno, aquí se necesita una escuela, una escuela, eso no es no es una, un recibo de dinero, es un gasto. Así que mide esto, esta columna, la verde, por ejemplo. Y luego hay que hacer un parque, y eso también cuesta dinero. Pero los habitantes no querían que haya una deuda pública, querían un equilibrio. Y en sí ya dijimos, lo que puede compensar sería la construcción de vivienda. Pero un señor eh, quería solamente casas individuales. Dijimos, bueno, como el terreno es compactado, no podemos construir muchas casas, o sea, hay una deuda. Y ya así reconstruimos toda la programación del barrio con explicando los plus y los menos. Y ese día había un silencio total, nos dimos cuenta que todos estaban entendiendo todo, aunque no tengan un doctorado en economía, pues lo de la, de, de, del dinero, al final, que hablemos de 10 pesos o 10 millones, todos sabían lo que era gastar y recibir. Y ese día, como hubo un, nos dimos cuenta de que, bueno, era creo la última etapa con ellos, pero nos dimos cuenta de, de que funcionaba bien, que el hecho de decirles la verdad y tener confianza con ellos, eso habíamos logrado ya tener un vínculo de confianza muy buena. Pero bueno, todo esto lo hemos luego fijado en 12 puntos, 12 prioridades, en donde que ahora se han transformado en regla y que cada arquitecto, paisajista, urbanista eh, o inversionista privado tendrá que cumplir con esas 12 reglas. A veces es decir, aquí falta un carnicero, a veces es decir, ese parque es necesario que tenga mucha luz y que sea dedicado a los niños. Bueno, es más o menos ese tipo de orientaciones, pero que al final, eh, bueno, nosotros terminamos la misión, eh, pero la hemos lanzado para ellos, que ellos ahora son autónomos para trabajar con esos diferentes actores y seguir, eh, seguir eh, av avanzando sobre ese proyecto. Y supuestamente eh, podrán también participar en los jurados de los edificios que van a salir para decidir de qué arquitectura quieren y qué paisajista quieren, etc. Bueno, ya he terminado de, de más o menos los tres primeros puntos. Es momento de la conclusión ense vuelvo a poner esa palabra plaza y no sé si te, se dieron cuenta pero dentro de plaza hay la palabra plaza se vuelvo a insistir sobre la importancia del espacio público para mantener la paz y ense terminaré con una anécdota bueno, un poco uh, fuerte pero pero que me ayudó también a, a entender muchas cosas en 2015 hubo dos atentados grandes en en parís seguro ¿Se acuerdan de esa etapa? En, en enero hubo un gran ataque de terroristas y mataron a muchos periodistas. Eh, querían bueno, atacar la libertad de prensa y en la misma noche eh, hubo una, de forma muy espontánea, muchos parisinos se reunieron en la Plaza de la República para, bueno, para decirnos que iban, bueno, íbamos a ser solidarios sobre ese evento. No sabíamos bien lo que había pasado. Pero como siempre, la libertad de prensa es muy vulnerable y la historia lo cuenta siempre. Pero ocho meses después hubo otro, otro ataque terrorista y esa vez atacaron a, a jóvenes que estaban tomando cervezas en el espacio público. En las seis atacaron a seis bares y luego un, una sala de concierto. Y hubo 130 muertos, más de 400 heridos y esta vez estábamos... Diciendo, pero todos, pero ¿qué, por, qué, ¿por qué atacaron a jóvenes en la calle? No, no entendíamos lo que, lo que buscaban. Y esta vez, muy claramente, lo que atacaron era la, la libertad que teníamos de vivir libre en la calle y divertirse con los amigos. Y entonces, bueno, fue una, una forma, bueno, es una forma un poco triste de terminar sobre ese evento, pero queda otra vez el toque importante de, del espacio público y la última cita que voy a hacer es la de la madre de un amigo libanés que con quien tomé un café al día siguiente de estos atentados y esta señora le dijo a su hijo hazme la promesa de seguir saliendo a la calle con tus amigos en las terrazas de los bares porque ella en su experiencia en beirut que ha tenido muchos atentados muchas guerras decía que si había dejado de salir con cada atentado no hubiera tenido juventud así que yo, bueno, estuve como muy sorprendido por esa recomendación de una madre que decía, bueno, tienes que seguir saliendo. Y bueno, terminaré sobre estas palabras de seguir saliendo a la, a la calle y mantener la preciosidad del espacio público. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, querido Pierre, por compartirnos tu, tus experiencias y tu... Pues todo lo que has ido aprendiendo en tu vida profesional. Eh, tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat. No nos dará tiempo de atender todas, pero lo que he estado haciendo es tratar como de englobarlas en preguntas generales. Entonces, si te parece, podemos, eh, dependiendo del tiempo, hacer dos o tres preguntas. Eh, y bueno, eh, la primera sería en relación a los espacios en México, que como sabes se le ha dado más prioridad al automóvil que a los peatones, y preguntan cómo podemos atender esto como futuros diseñadores y arquitectos para crear una experiencia más agradable y más pacífica para los peatones y que en México se valoren más las zonas históricas de las ciudades. Voy contestando. ¿Me dices todas? No, poco a poco, ok. Uh, bueno. Si quieres, mm. sí, si quieres, vamos contestando una por una y, y sí, si hay algunas similares, las voy englobando. Ok. Ah, no, bueno, perdón, sí, sí, eh, perdón, había entendido el contrario. Bueno, sí, lo, lo, la forma de de volver a espacios públicos más pacíficos y el tema del peatón, bueno, es siempre un tema súper complicado porque es un tema también que genera siempre mucha tensión entre los que están en favor y los que están en contra, así que no creo que en ninguna parte haya funcionado de forma pacífica, siempre se necesita antes de que sea la intervención del del arquitecto o del urbanista, que haya luego los políticos muy motivados para, para llevarlo, porque en general para ellos no es un camino fácil, pero siempre lo que he visto es que muchas veces es difícil la cambiar la costumbre de, de una persona de 50 años que ha usado su coche toda su vida, es difícil cambiar la costumbre de alguien que ya está acostumbrado desde decenas de años, porque él tendrá la sensación de que le quitemos algo así que muchas veces lo que digo es enfocarse en la nueva generación que ellos no nacieron con un coche y tratar de, de diseñar si diseñamos las cosas hoy en día una pista ciclable que sea confortable y todo tal vez no van no las van a usar nuestros padres de un día para mañana pero antes de tener eh, tu primer coche eh, bueno es esencial de familiarizar mucho lo los jóvenes para, para asegurarse que la nueva generación ella sea más acostumbrada y bueno, es un sistema un poco eh, que, que funciona bien es decir, digamos, es un, es un truco pero luego también otra alternativa es hacer pruebas muchas veces de que, bueno, creo que lo hacen también en México de cortar una autopista un día al mes o a la semana o al año y que la gente venga a probar y en general o hacer una prueba de seis meses eh, decir, bueno, lo vamos a probar. Y en general es un éxito tan grande, no creo que una ciudad no haya logrado un éxito al nivel de los habitantes. Así que muchas veces, cuando todos lo han vivido, no quieren volver atrás y ya son primeras etapas, pero no se cambia todo de forma radical de un día para el día siguiente, sino se crea una guerra. Así que que sea etapa por etapa, ya. Bien, gracias Pierre. Otra pregunta dice, ¿eh, ¿crees que la degradación del proceso de convivencia social sucede en muchos espacios alrededor del mundo, sobre todo hablando de espacios históricos? Y si es así, ¿a qué atribuyes que sea algo que se repita en todo el mundo? A ver, ¿puedes volver a, a decir la, 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 la primera parte de la pregunta? Sí. sí. Que si crees que la degradación de los procesos de convivencia en el espacio público sucede en todo el mundo, y hablando sobre todo en, en sitios históricos, y si es así, ¿a qué lo atribuyes? Sí, no sé, es que es cierto que en muchos casos de ciudades el centro es la parte más bonita, pero muchas veces es la parte un poco abandonada o siempre hubo proceso de abandono del centro histórico. Lo vemos también en Europa, en Portugal o cosas así. Y muchas veces vuelve a. Bueno, no se no, no sabría contestar bien, pero solamente la observación de que um, ha sido el centro con muchísima vida urbana, luego ha desaparecido como un lugar a donde nadie va y se ha empobrecido mucho, pero creo que estamos más en etapas en donde todos los centros ya se vuelven un valor, en donde la gente está un poco harta de, de estar encerrado en su coche y en, los, en las plazas comerciales y vuelve a dar también mucha importancia y valor a... Bueno, a lo que ha sido trazado antes, que la base está tan perfecta, en general, ya con la trama urbana, la morfología que en general se ha mantenida, pues falta poco para darle todo su encanto y que sea una experiencia bueno satisfactora. Bueno, no sé cómo se dice, se dice. Pero es verdad que cuando llegué a Puebla estaba muy sorprendido de ver que nadie de mis amigos vivía en el centro de Puebla. Yo decía, pero ¿por qué no viven ahí? Es la parte más maravillosa. Estaban muy orgullosos de decir que era patrimonio de la UNESCO, pero nadie vivía. Y él no entendía, pero ¿por qué? <laughs> <Yeah>. Bien. <laughs> eh, otra pregunta, Pierre. Dice, hablando, al principio hablabas de las crisis y cómo las crisis se vuelven una oportunidad. No, eh, alguien incluso en un chat re, lo referenciaba ahora al COVID, y la pregunta sería: eh, ¿reconoces condiciones específicas que se repitan tan, tras una crisis en distintos estudios de caso, y que estos lleven a una ciudad a tomar decisiones de carácter urbano para la recuperación del espacio público? O sea, si hay condiciones que se repiten tras diferentes crisis en los diferentes estudios de caso que has hecho. Wow, es, es pregunta súper compleja. Eh, lo, 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 ah, no, si hay, hay cosas que se repiten. Pues no, no sé si voy a contestar directamente en, en la pregunta, pero por lo menos con el COVID, eh, lo que, un análisis que hicimos muchos, bueno, no sé si en México, es que ha revelado un poco lo que más, mm, más valor teníamos. Bueno, no sé si si sí, sí, eso es algo que se pueda repetir, pero por lo menos el hecho de estar... Bueno, nosotros no podíamos tener acceso al espacio público excepto una hora cada día y el hecho de no tener acceso al, al espacio libre nos dio todo el valor que tenía la calle o la plaza, eh, la plaza de verdad. Así, pero no sé si contesto a la cuestión de si se repite. Lo voy a pensar y les voy a, a, a contestar después si es posible. <laughs> Bien, me te invitamos otro, otro día a que nos respondas. Sí. Perfecto. Claro, sí, Oye, sí, y ya para siento, terminar, ya me... eh, si las barreras, eh, hablando como de las bardas, son siempre un sinónimo de, un sinónimo de crisis o si habría algo positivo eh, que, que estas mismas barreras traigan a las ciudades. Es decir, solo hay factores negativos alrededor de, de los espacios eh, cerrados. Pues yo diría que sí, aparte de las que son patrimoniales, que si sí es la, la reja o la barda de una iglesia o de un parque, pero hoy, bueno, y obviamente hay barreras que sí están bien trabajadas con buenos diseñadores, eh, que solamente marcan un límite de, por ejemplo, un parque abierto de tal hora a tal hora, pero que se ha trabajado, por ejemplo, hay, hay muchos paisajistas que en vez de usar la barda, construyen un nivel de topografía, bueno, algo que... Que te impide ir a, a un lugar cerrado pero que, que no se viera como algo cerrado, bueno necesitaría dibujarlo pero creo que es un desafío muy importante, lo vi, bueno lo, los colombianos lo vieron muy claro en, forma, en 2000, pero para mí es un objetivo número uno, quitar cada tipo de barrera o, o que el límite entre público y, y privado sea lo más fluido posible y eso ayuda mucho a bajar eh, pero claro, cuando digo esto en un barrio en donde realmente hay violencia y la gente tiene gente entrando en su casa eh, cada semana porque le roban, y, y claro que es, es complejo se, eh, eh, convencer a la gente que es, es una buena idea porque ellos tienen una realidad que yo no tengo. Pero bueno, se, con mucha pedagogía muchas veces y hablando de los ojos, más poner unos ojos en vez de un muro. Ya, después de mucho, bueno, con mucha pedagogía a veces, bueno, funciona y la gente lo, lo entiende y lo intenta, pero claro, que un, cuando un muro ya existe es muy difícil de quitarlo porque igual la gente se siente que le quitamos su protección. Claro. Pues Pierre, hay muchas más preguntas y comentarios en el chat, a lo mejor ahora que terminemos la, las puedes eh, ir viendo y, y si sí. fuera necesario, pues ponerlos en contacto para que las resuelvas. Claro. Eh, pero bueno, por ahora yo no me queda más que agradecerte una vez más por tus valiosas contribuciones, por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Y eh, quisiera compartirte un eh, reconocimiento. A, no sé si ahí ya lo puedes ver, Pierre. Eh, sí, sí, lo veo. Bien, dice el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, agradece a Pierre marie Fred por su valiosa participación en la cátedra Entorno Creatividad Resiliente, Cultura de Paz en Tiempos de Crisis, eh, realizada el 4 y 5 de octubre de este año en la ciudad de Puebla y firma el director del departamento, el maestro Javier Recio Oviedo. Te eh, haremos llegar a este reconocimiento, Pierre. Y pues por mi parte no me queda más que volver a agradecerte y recordarles a todos los invitados que la próxima charla es Datos abiertos para el diseño de políticas públicas por Hugo Soria a las 12. Muchas gracias, Pierre. Muchísimas gracias a ustedes, estuvo muy muy agradable y prometo leer todas las preguntas y encontrar una forma de expresarme mejor <laughs> eh, por escrito que mi forma de contestar un poco borrosa. <laughs> No. Muchas gracias, Piedras, felicidades. Bien. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y ojalá la próxima sea en, en vivo. Eso, aquí te esperamos, Pierre, en Puebla. Perfecto. Gracias, adiós. Gracias.